En ronda de eliminación directa se encuentra el vigésimo torneo de microfútbol organizado por Leonardo Gil, árbitro de este deporte en Barranca Bermeja. Global Fútbol Club está estacionado ahí ya en semifinales esperando a su rival, debido a que fue el equipo de mejor rendimiento en la ronda de grupos, ocupando el primer puesto y tiene el beneficio de estar ahí ya instalado en las semifinales. Para este viernes se tienen programados 3 partidos a partir de las 7 de la noche en la Polideportiva del Parque Tapias. Se enfrentarán el próximo viernes 14 de mayo en el Parque Tapias del barrio El Cerro, un escenario que quedó muy bonito y se jugará ya la ronda de la muerte. A las 7 de la noche, que es la llave 3, se medirá Real Yarima, los del 9, la llave 2, que es a las 8 de la noche, entre los equipos de Al Estar y Amigos Unidos, y a las 9 la llave 1, que es el combo de Zapatoco contra la Mafia. Luego de esta fase solo quedarán 4 equipos que disputarán la semifinal del campeonato. Se intensifica un torneo, para mi concepto como organizador, es la fase de eliminación directa, porque es un solo juego donde el que pierda se queda y pierde las posibilidades de seguir avanzando hacia el título. El torneo de microfútbol recorre varias polideportivas de Barranca Bermeja.